distancia, cosas de nubes, rojizo esplendor. Abrazan los Andes su figura, se besan la nieve y el viento cantó. Muy buenas noches, estamos en un nuevo capítulo de La Voz del Municipal. Este es un programa súper especial. ¿Sabe por qué? Porque nuestra Asociación de Trabajadores Municipales, nuestro sindicato ATM, hoy, que es nuestra fecha de grabación, 28 de mayo, cumple 13 años de funcionamiento en defensa de y para los trabajadores municipales. Por eso va a ser un programa totalmente dedicado al festejo de nuestro aniversario. Usted sabe, este es un programa que lo hacemos para que el trabajador municipal sienta orgullo de ser municipal. Esto, lo visto acá, sin duda generador de identidad del trabajador municipal. Una forma diferente de defender al trabajador. La forma de que usted, que es televidente, que es ciudadano Zapala, conozca lo que hace el trabajador municipal y a partir de conocerlo pueda valorar y romper con ese estigma que hay acerca de los trabajadores municipales o esos preconceptos. Un programa en el cual tendremos una entrevista con Benjamín Contreras, que es secretario general de ATM. Una entrevista con Jorge Pichún. Tenemos una entrevista con compañero Walter Mora de Junín de los Andes. También tendremos una entrevista que hablaremos sobre estética y trabajo. Para eso hemos convocado al peluquero y maquillador social Silvio Palacios. Por supuesto, para terminar, un cuento que nos hará reflexionar. Vamos a la presentación y empezamos con La Voz del Municipal. La Voz del Municipal se realiza en los estudios de la televisión cooperativa, de TV Coop. Acá, en estos estudios y con las cámaras y la edición de Pajarito Horacio Roldán, estamos realizando La Voz del Municipal, que es un programa de ATM. Es un programa que intenta comunicarle a usted el acontecer municipal. Y en este sentido, el acontecer municipal pasa por el festejo del aniversario del sindicato de ATM. Escuchemos para ello las palabras en una primera parte de Benjamín Contreras, secretario general, donde lo saluda compañeros, deseándole éxito y felicitaciones por este día. El 28 de mayo del año 2001 se crea formalmente la Asociación de Trabajadores Municipales. Hoy estamos festejando en ATM 13 años de funcionamiento. Por eso estamos con el compañero Benjamín Contreras, secretario general,
Y también estamos con Jorge Pichún, coordinador de capacitación de ATM. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda la audiencia y en especial a mis compañeros municipales. Buen día a todos los compañeros, porque hoy tenéis un motivo interesante de festejo por la creación de la organización de los compañeros. Contanos un poquito cómo fue evolucionando ATM a lo largo del tiempo. Yo creo que ha tenido la evolución lógica de un gremio de trabajadores municipales que dentro de sus posibilidades ha trabajado en varios frentes, pero siempre teniendo como objetivo principal la defensa del trabajador. En esto habría que hacer un poquito de historia, porque ATM nace merced a la necesidad real que en ese momento teníamos los trabajadores de contar con un gremio que sea genuino representante de los trabajadores municipales. Gran parte de los trabajadores municipales que en ese momento tomaron la decisión de crear la Asociación de Trabajadores Municipales, en su momento éramos todos afiliados a un gremio que yo considero hermano, como es el gremio ATE, pero el gremio ATE es un gremio hermano de proyección en el país, que ellos siempre estuvieron abocados a la defensa del trabajador de empleado público, pero a nivel nacional y provincial, y siempre nosotros quedábamos como relegados, como último término, y por ahí también, yo no digo el gremio, pero la dirigencia gremial de ese momento transó con el Ejecutivo Municipal, que gobernaba en ese momento, que era la gestión de Raúl Podestá. Bueno, eso originó que, sumado a otros ingredientes que se dieron en ese momento, en realidad ATM nace por una carrera de bicicleta. Como todos saben, yo soy aficionado al ciclismo y me acuerdo que finales del año 2001, se aproximaba el Día del Empleado Municipal y yo le consulto a quién era nuestro delegado en ese momento, al compañero Marcos Maciocchi, si íbamos a hacer algo para conmemorar nuestro día, ¿sí? Y me dice, bueno, no hay nada, dice, pero si te animás a organizar algo. Yo le digo, mirá, yo me gusta el deporte, me gustaría hacer una carrera de bicicletas. Y junto con Cachito Rojas organizamos el primer rally ciclístico de mountain bike Día del Empleado Municipal, que se corrió en el mes de noviembre del año 2011. El tema fue cuando fuimos con la factura de los trofeos, que es, digamos, de palabra, se había comprometido la dirigencia de ATE a pagarlo, y nos sacaron de vuelo, ¿sí? Bueno, eso originó una serie de reuniones y bueno. ¿Quiénes participaron en esas reuniones? En esa asamblea. Imagino Marco, vos, Fabián Méndez. Fabián Méndez, Lucía García, Cachito Rojas, habían el Puma Soto, el compañero Fuentes, que está en mesa de entradas, y una cantidad importantísima de trabajadores, ¿sí? Fueron asambleas donde estamos hablando en ese momento de 200, 300 compañeros. Y bueno, decidimos irnos de ATE y claro, ante la no respuesta. Claro, y bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, y armemos nuestro gremio. Entonces hubieron varias reuniones, pero bueno, el día 28 de mayo quedó conformado la decisión a través de un acta de conformar el gremio ATM. Y luego empezó el trabajo de hacer el estatuto, de hacer todas las gestiones ante el Ministerio de Trabajo, que en esa época había que viajar a Buenos Aires. Y bueno, se empezó a trabajar. Yo era un colaborador más, porque yo ni siquiera integraba la comisión provisoria, simplemente como tenía... ¿Quiénes estaban integrando? ¿Recordás eso? Yo estaba Marcos Maciocchi, estaba Guillermo Fuentes, estaba Fabián Méndez, Lucía García,
También en su momento estuvo José Villar. Hubieron varios compañeros que hoy ya no están con nosotros, pero que en ese momento hicieron su aporte para la creación de ATM. Y bueno, y ahí empezó creo que fue la parte más difícil, el peregrinaje de los delegados, primero trabajando por los sectores para recaudar dinero para que el delegado, que en ese momento era Marcos Masiocchi, pudiera viajar con los papeles a Buenos Aires, hacía un viaje, volvía, tenía que hacer correcciones, y bueno, y eso ese proceso duró más de un año. Casi dos años, porque en junio del 2003 recién se nos entrega la inscripción gremial que ya nos habilita como gremio formalmente legalizado. Y hasta ese momento, bueno, tuvimos, digamos, la oposición de los gremios hermanos y también la oposición del mismo Ejecutivo, porque al Ejecutivo no le convenía que, ATM en ese momento pueda crecer y pueda formalizar los planteos en representación de los trabajadores, porque, como yo digo, en ese momento hubo un acuerdo. Yo me acuerdo que echaron compañeros del ferrocarril, que eran trabajadores que trabajaban en el municipio, pero estaban afectados en el ferrocarril, los echaron, no se los defendió. Hubieron muchas cosas que, digamos, que a nosotros nos potenciaron, porque nosotros, como gremio nuevo, no transábamos con nadie. Y bueno, eso llegó hasta el año 2003, que ya se nos entrega la inscripción gremial. Y ya en el año, ya, y ahí sí empezamos a trabajar formalmente, porque empezamos a tener ya el descuento, pudimos hacer el descuento de la cuota sindical, que el Ejecutivo, a pesar de que sabíamos que éramos los juninos representantes de los trabajadores, si no teníamos la certificación y la resolución del Ministerio de Trabajo, no nos reconocían como tales, no había descuento de cuota sindical, así que bueno, habían compañeros que caminaban sector por sector, como el caso de Ricardo Acuña, por ejemplo, y otros compañeros que iban sector por sector pidiendo una colaboración para sostenerlo al gremio. Y bueno, de ahí en más ya empezamos a trabajar formalmente. En el fines del 2003 renuncia Marcos Masiocchi por un problema interno que hubo en el gremio, se tuvo que renunciar. Y ahí me dice, antes de esa, que lleguemos sí, a esa parte, ¿dónde se reunía los compañeros, dónde se reunían antes? No, era las asambleas eran en el salón del Palacio Municipal. Las asambleas, pero las reuniones de los compañeros, y ¿cuál era el lugar de reunión? Eran en el salón, nos juntábamos ahí el grupito de delegados y bueno, coordinábamos el trabajo. Yo recuerdo una anécdota con la doctora Martínez, que en ese momento era juez de falta, y yo le pido permiso para ingresar una hora antes y usar una computadora, que era personal de ella, para ir tipeando el estatuto. Y ella un poco lo tomó en broma, dice, sí, Benja, no hay problema, dice, pero un gremio no es tan fácil hacerlo. Le digo, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Donde también nos reuníamos a trabajar en la elaboración de papeles y en la elaboración del estatuto fue en la casa del arquitecto Susaya. Nos reunimos varias veces ahí y bueno, hasta que logramos, tuvimos que hacer varias correcciones al estatuto porque nos le erramos en una coma, en un punto, en un párrafo, en un error de ortografía, entonces cada error significaba rehacer todo de nuevo, y bueno, en eso tuvimos la colaboración del arquitecto Susaya y todos los compañeros que más o menos trabajábamos en el tema de papeles para ir subsanando todos esos errores, ¿no? Entre el 2001 y el 2003, ¿se hicieron algunas acciones sindicales? Sí, sí, nosotros primero alquilamos una sede social, una sede gremial que estaba en Garaita y Chaneton. Sí, ahí estuvimos varios años
El propietario de ese inmueble nos bancó como 6 meses el alquiler. Y bueno, vale la pena nombrarlo, ya que nos bancó, agradecerle. No recuerdo el apellido en este momento, pero bueno, él sabe, el propietario del inmueble ese que está ahí en Chaneton y Garaita. Ellos, muy, muy, solidario. Muy humanamente, muy solidariamente nos sostuvieron ahí. Por supuesto, cuando después nos pusimos al día y estuvimos hasta que nos vinimos a nuestra sede social alquilando en ese local. Y bueno, tuvimos empezado. ¿Cuáles fueron los logros entre el 2001 y el 2003 mientras salía la? Y en principio, yo recuerdo muy bien, nosotros teníamos 240 y pico de pesos de básico en la categoría más baja. Y el primer acuerdo salarial que logramos lo llevamos a 400 pesos el salario básico en la categoría 12. Eso fue un acuerdo que se firmó en conjunto con el Ejecutivo de ese entonces, pero quedaron un montón de cosas por hacer. Eso se logró en el 2004. Antes de eso, vamos a una pausa y luego continuamos con más La Voz del Municipal y el aniversario de ATM. En esta segunda etapa del programa, en esta segunda etapa de la entrevista de Benjamín, vamos a ver qué sucedió con el sindicato del año 2004 en adelante. Usted pudo visualizar cómo se formó el sindicato. Estos 2 años de tránsito, de papeles, de gestiones, de no reconocimiento, de lucha y de logros, para luego transitar este nuevo camino. Escuchemos a Benjamín Contreras, que nos cuenta un poco de la historia de ATM. Estamos con más La Voz del Municipal, con Benjamín Contreras, en el marco del 13º aniversario de ATM. Él nos había contado que el 28 de mayo del 2001 se crea formalmente, se constituye ATM, la Asociación de Trabajadores Municipales, y fueron 2 años de trabajo hasta conseguir la autorización gremial. En el mientras tanto, se lograron incrementos salariales muy importantes, casi el 80%. Vamos a ver cómo sigue la historia. Contanos, Benjamín, ¿cómo sigue la historia después del 2003? Sí, como yo te decía hace un rato, con la resolución 52 del Ministerio de Trabajo se nos otorga la inscripción gremial, y en la misma resolución queda establecido que en el lapso de un año, en el periodo de un año, se deben hacer elecciones en el gremio para constituir una comisión directiva en forma definitiva. ¿Sí? Eso se hace, sí, casi a plazo vencido. Y de esa elección queda constituido como secretario general el compañero Maciocchi, y yo como secretario adjunto. Secretario gremial en ese momento fue elegido el compañero Fuentes, y tesorero queda el compañero Susaya, el arquitecto Susaya. Bueno. Recordarlo. Vocal, no. No me los hasta acuerdo, ahí. Pero me acuerdo de las figuras principales. Estaba entre los vocales, estaba el compañero Ricardo Acuña, estaba el compañero Jorge Retamal, que nos sigue acompañando, como revisores de cuenta estaba el compañero Héctor Huanque, estaba la compañera Mirta Estuardo, y bueno, fueron compañeros que después nos siguieron acompañando, sí. Lucía García también. Continuemos. Y en el mes de diciembre del año 2004 renuncia el compañero Marcos Maciocchi y asumo yo el mando de ATM. En mayo del 2005, sí, 5 meses de que yo asumí en el cargo, tuvimos un conflicto bastante grave con el intendente de ese momento, que era el señor Podestá. Tuvimos 9 o 10 días de paro, no recuerdo muy bien, pero fueron más de una semana, en el mes de mayo del
del año 2005, y bueno, eso originó también que, bueno, en nuestro gremio, cuando muchos apostaban a la exclusión de ATM, saliera fortalecido ese conflicto, porque conseguimos un aumento salarial que en ese momento fue importantísimo, y logramos ya empezar a discutir en otros términos con el Ejecutivo, porque no le quedó más remedio que reconocernos y aceptar nuestros reclamos, y eso originó un crecimiento importante en el gremio. Paralelamente, nosotros ya habíamos conseguido una fracción de tierras, que es donde estamos sentados hoy, a través de una ordenanza, que bueno, este año terminamos de pagarlo, ese terreno ya es propiedad, lo compramos. En su momento habíamos hecho gestiones para que esa tierra fuera donada, pero bueno, siempre trataron de, los distintos gobiernos trataron de presionarnos políticamente, y en definitiva terminamos pagándolo el terreno. Cosa que nos parece fantástico. Sí, porque digamos, nosotros nunca cedimos a las presiones y siempre trabajamos, ¿no es cierto?, en función del derecho de los trabajadores en sí. Yo recuerdo que en ese momento la secretaria de gobierno era la actual intendente, la doctora Martínez, que se presentó en el corralón a tratar de desactivar el paro, y bueno, terminó siendo declarada persona no grata en el corralón y se tuvo que retirar, merced a la moción del compañero Huanque, que hoy es secretario adjunto del gremio. Fue una lucha que nos marcó para siempre, porque de ahí en más, salvo en esta última gestión, todas las mejoras salariales que hemos conseguido de ATM han sido merced de la lucha, de un paro, de una retención de tarea, de una protesta, que, y esto hay que decirlo, siempre fue sostenido por los trabajadores, porque uno como dirigente gremial puede llevar la voz cantante, pero quienes sostienen cada conflicto son los trabajadores, así que por eso yo quiero hacer un especial reconocimiento a todos los compañeros municipales que en distintas instancias, en distintos momentos de la existencia de ATM, ellos estuvieron de una u otra manera, nos estuvieron apoyando. Compañeros que hoy ya no están con nosotros, pero que en su momento ellos hicieron su aporte para que, digamos, sostener el conflicto y llevarlo adelante. Incluso compañeros que ni siquiera son afiliados a ATM, en su momento ellos se pararon y sostuvieron la medida de fuerza, porque han entendido cabalmente que el beneficio no es para el gremio, sino que es para cada trabajador que obtenido el aumento puede acceder al mismo y disfrutarlo con su familia, ¿no? Benjamín, vos ¿qué significa para vos estar conduciendo en este momento ATM? O sea, ¿qué te ha dado y qué te ha quitado ATM? Yo creo que son muchas más cosas las que ATM me ha dado que las cosas que puedo decir que me han quitado, que son cuestiones de índole personal. Pero creo que el hecho de que un compañero venga y te diga, compañero, le agradezco porque yo obtuve mi pase a planta, o que venga un compañero subsidiado y que te diga gracias al concurso que promoví ATM, hoy yo soy en planta, o un compañero monotributista que si bien no está en planta, venga y te diga, compañero, gracias por el aumento que se consiguió, creo que es una satisfacción que es impagable. La satisfacción que yo tengo es de poder haber sido útil a mis compañeros, más allá de las propuestas de los distintos gobiernos de ocupar un cargo o de obtener un sueldo mayor, creo que mi satisfacción, y en eso agradezco a Dios que Él me ha dado la fuerza y la voluntad para no perder la visión de que el dirigente gremial, o en este caso mi persona, tiene como prioridad servir al compañero. Desgraciadamente, no todos pueden decir lo mismo. Muchos dirigentes gremiales o muchas personas se acercan a los gremios para pasarla bien o para no trabajar. Yo creo que esto no es mi caso, porque donde a mí se me ha convocado, yo he estado a veces con errores, con falencias, porque nadie es infalible en esto, pero yo tengo la tranquilidad de que lo he hecho con honestidad, con transparencia, y que me pueda quedar equivocado, sin ninguna duda que sí,
pero siempre de cara al trabajador, y bueno, y en esa postura seguimos, y aparte nosotros teníamos otra visión que creo que de a poco la vamos, le hemos ido concretando, y eso, de esos vos sos parte, y como Jorge Pichún también, y muchos compañeros más que hoy no están presentes, hablamos de tener nuestra sede social, de tener nuestra aula de capacitación, nuestro salón, entendiendo de que el gremio, como herramienta gremial, no solo sirve para reclamar salarios, sino para brindar otras oportunidades al compañero trabajador, otros servicios. Hoy tenemos convenios con la farmacia, hoy integramos una federación, estamos afiliados a una confederación con reconocimiento a nivel nacional. Entonces son cosas que hoy, mirando hacia atrás, nos permiten visualizar y darnos cuenta que hemos crecido, hemos tomado el reclamo de compañeros que ni siquiera son afiliados, pero que han sido afectados, como en el caso del Banco Sprinter, donde hay un juicio todavía en danza. Hemos logrado que se paren los embargos, esos que venían siendo ejecutados en forma indiscriminada contra los trabajadores municipales. Hemos logrado mejoras sustanciales en los sectores de trabajo, en las instalaciones, en el reconocimiento de la función de muchos compañeros, y creo que todo eso ha sido trabajo de ATM, y por eso yo en lo personal me siento satisfecho, pero sé que todavía hay muchísimas cosas por hacer. Yo siempre digo, si nosotros, si el compañero municipal entendiera que uno tiene que estar afiliado por convicción, pero no solo aportar la afiliación, sino también acompañar, acercarse al gremio, involucrarse, porque en esto, de esto depende nuestra mejora, ¿sí? Nuestra mejora en la situación económica, en la situación laboral, y si hoy estamos como estamos es porque todavía nos faltan muchísimas cosas por hacer. Los municipales debemos entender que la única manera de conseguir estar mejor es estando unidos. Es trabajando con transparencia. Desgraciadamente en el medio siempre hay cosas, están los intereses personales, muchos compañeros se han acercado al gremio, se han beneficiado con el trabajo del gremio, y después cuando están bien, bueno, se van, o toman, forman parte de un proyecto político, que están en todo su derecho a hacerlo, y nosotros en ese sentido no vamos, por lo menos creo que mientras yo esté al frente de ATM, nosotros compromisos políticos con ningún partido político no debemos hacer, porque dentro de los afiliados a ATM hay compañeros de todo tipo de extracción política. Entonces, por respeto a ellos, nosotros tenemos que mantenernos como gremio independiente y prescindente de toda actividad política, sea del gobierno de turno, sea del gobierno de la oposición. Para cerrar, Benjamín, un saludo para todos los compañeros. Bueno, yo quiero reiterar mi agradecimiento a todos los compañeros municipales, sin excepción, porque el otro día miraba yo el padrón de afiliados y tenemos afiliados en sus distintas instancias, en sus distintos periodos, de toda índole, de todos los sectores, compañeros que yo debo agradecer, que más allá de que no estén en ATM, fueron quienes sostuvieron y contribuyeron para que ATM sea lo que es hoy. Así que para todos ellos, mi agradecimiento y mi invitación a que nos visiten, que se interioricen y que vean de dónde salimos, todo lo que hemos hecho y dónde estamos parados hoy. Muchas gracias, Benjamín. Gracias a ustedes. ATM, a lo largo de estos 13 años, ha estado, ha generado procesos de lucha, nunca, nunca ha discriminado acerca de si el compañero es afiliado o no es afiliado. Ha atendido a cada uno de los compañeros municipales, sea monotributista, sea de plan, sea contratado, sea de función política, sea de planta permanente, sea de otra localidad. ATM ha estado atendiendo y defendiendo a cada uno de los compañeros. Y usted pudo ver una mini síntesis chiquita
de algunos de los servicios que presta ATM. Con orgullo, la tierra donde está el sindicato, esta media manzana, es ya propiedad del sindicato, con todo lo que está allí puesto. Nos pareció importante, la voz del municipal transita a otras localidades y en este momento pudimos entrevistar a un compañero de Junín de los Andes. Él es el compañero Walter Mora, que se desempeña en el área de recursos humanos de la Municipalidad de Junín de los Andes. Escuchémoslo, que nos quiere saludar hoy. Estamos con Walter Mora, compañero municipal de Junín de los Andes. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes a toda la audiencia de tu programa. ¿En qué área te desempeñas en la Municipalidad de Junín de los Andes? Bueno, en este momento yo pertenezco al área de recursos humanos. Estoy ahí hace 3 años más o menos, ¿sí? La parte que me toca es la parte administrativa. En este momento también estoy haciendo trabajos con respecto a la carrera de seguridad y higiene, ¿sí? Ah, porque vos estás estudiando seguridad y higiene en Las Lajas. Exactamente. ¿Ya estás pudiendo aplicar eso en la municipalidad? Exactamente. Miró la posibilidad de ir aplicando todo este conocimiento que estoy adquiriendo con esta carrera. ¿Y qué antigüedad tenés en la municipalidad? Yo tengo de planta permanente unos 7 años ya, ¿sí? Pero bueno, anteriormente era contratado, estoy hace del 2000 más o menos. ¿Cuántos compañeros trabajan con vos en el área de recursos humanos? Y en la dirección de recursos humanos de la MUNI somos 12 personas. Sí, y bueno, ¿cuál es la tarea? Directores, jefes de despacho y los administrativos, ¿sí? ¿Qué tarea hacen especialmente en recursos humanos ustedes? Y bueno, ahí trabajamos con lo que es, en la parte donde estoy yo, sí, con lo que es el control, sí, después está la parte de alimentación, sí, y la dirección general, que bueno, se encarga de llevar lo que es la oficina. ¿Tienen área de seguridad en la municipalidad? Hay exactamente de seguridad y higiene que, digamos, está surgiendo ahora, sí, es algo que, digamos, de a poquito se está llevando, sí. Y en la estructura del área de recursos humanos, ¿cómo sería la estructura organizativa? ¿Tenés tenemos lo que es el director. Director general de recursos humanos, sí. Después vienen los directores supervisores, sí, director de control, de gestión, de alimentación y de capacitación. Bien, el director de capacitación, ustedes tienen el que trabaja con el personal y hacia afuera, después los convenios. Exactamente, sí. En este caso, bueno, teníamos a un compañero que ahora dejó vacante esa dirección, sí, pero digamos, ahí se lo abarcó la Dirección General de Recursos Humanos. ¿Qué expectativas tenés ahora ya que te estás pronto a recibir de técnico en seguridad e higiene? Sí, bueno, la verdad que falta poquito, de a poco estoy tratando de implementar los conocimientos que va adquiriendo a mi puesto de trabajo y a la municipalidad en sí, porque la verdad que es un lugar donde es fundamental el trabajo de la seguridad y higiene, ¿sí? Porque en muchos sectores hay cosas que hay que mejorar y mucho. Bueno, te agradecemos mucho, Walter, esta entrevista para La Voz del Municipal. Bueno, muchas gracias, un saludo para toda la gente de Zapala. Vamos transitando La Voz del Municipal, un programa interesante, con anécdotas, con historias, con compañeros de otras localidades. Pero viene un momento de reflexión. Por eso le hemos pedido al compañero Jorge Pichún que nos pueda significar esto de pertenecer y de sumarse al trabajo sindical por parte de los compañeros. ¿Y qué significa esto precisamente? Lo escucharemos en esta primera parte de la nota. Estamos nuevamente con
con Jorge Pichún. Jorge, ¿qué significa plusvalía? Bueno, plusvalía es un término del marxismo, ¿no? Del análisis marxista planteaba una ganancia, un valor plus en el producto final. Y ese valor plus, que era el que producían los trabajadores, lo usufructuaba el propietario de los medios de producción. Entonces, sin haber puesto, después de haber ya amortizado sus herramientas y todo su equipamiento. Entonces, es un valor que debiera redistribuir entre los trabajadores en todo caso, y también el derecho de él, por ser propietario de los medios de producción, podría tener un valor, una ganancia menor, digamos, siempre decimos los trabajadores, no estamos en contra que los empresarios ganen, sino que dejen de ganar un poco, que ganen un poco menos, o sea, nunca van a dejar de ganar, y que esa ganancia se redistribuya entre los trabajadores. En este caso, Muy claro, Jorge, ¿verdad? Ahora le vamos a consultar acerca de un concepto que se usa a nivel empresa, a ver si se puede aplicar esto también en la administración pública, el concepto de plusvalía, pero también aquí aparece la razón del programa nuestro, la razón de por qué nosotros estamos acá defendiendo con este programa al trabajador municipal, en una nueva forma de defensa que no tiene que ver con lo salarial, sino tiene que ver con el reconocimiento. Escuchémoslo a Jorge Pichún, que amplía un poco esta idea. Yo quería, la pregunta tenía que ver con esto. ¿Cómo se refleja esta plusvalía en la administración pública? En la administración pública es más complejo plantearlo, porque bueno, no podríamos plantear nosotros una teoría marxista cuando Marx está en contra de que exista el Estado. El Estado no debiera existir, no debiera existir el Estado, porque el Estado es una organización social o política administrativa que está al servicio de la burguesía. Dice, la burguesía tendrían dos poderes, la propiedad de los medios de producción más el Estado administrativo para dominar a los trabajadores. Eso sería más o menos la idea. Pero en este caso, creo yo que, como dicen los abogados, hay, además del salario que cobramos, que siempre es exiguo para nuestra vida, o sea, siempre no nos alcanza, o sea, en cualquier lugar del Estado que estemos, el salario siempre es poco, o sea, y siempre hay estas cuestiones de la lucha por conseguir una mejora salarial, pero también una mejora en las condiciones de trabajo, en cómo trabajamos, cómo nosotros como trabajadores prestamos nuestro servicio en la administración pública. Y siempre hemos puesto al servicio de la administración pública cuestiones personales, herramienta personal, vestimenta. No hace tanto tiempo que, por ejemplo, en el municipio de Zapala nosotros discutimos las cuestiones de seguridad, los elementos de protección personal. Nosotros, yo recuerdo que hace unos años no era como hoy. No había ni calzado, ni mucho menos... Y 2003, recién 2003, 2004 se empezó a trabajar. Empezó a trabajar porque también comenzó, se empezó a trabajar con otro criterio, con otra, o sea, para asegurar no solamente las condiciones de trabajo de los compañeros, sino también para resguardar al municipio. Entonces, con todas estas cuestiones de la aseguradora de riesgo de trabajo, un poco ha ido cambiando esa situación. Pero volviendo a esta cuestión de qué ganamos, además de nuestros salarios que no nos alcanza, los trabajadores de la administración pública. Entonces, ahí yo digo, bueno, no lo digo yo, lo dicen los abogados, hay dos salarios, dice, uno es el salario material, los 3.000 pesos que cobras por mes, o más o menos, pero además hay un salario que se llama salario psicológico, ¿no? Entonces podríamos, desde la administración pública, pensar en ese salario psicológico en la medida que nosotros mejoremos nuestras condiciones y en la medida que mejoremos nuestras prestaciones. Ese salario psicológico sería el reconocimiento de la comunidad
hacia los trabajadores de la administración pública, en este caso hacia los trabajadores municipales. En el proyecto en el que estamos desde la Asociación de Trabajadores Municipales hoy embarcado en mostrar qué hacemos los trabajadores municipales, cómo lo hacemos, en qué condiciones los hacemos, de manera que la comunidad pueda conocernos y saber que todos los días estamos en la calle, todos los días estamos en la oficina para que la administración del Estado municipal funcione y el vecino tenga los servicios que necesita, que requiere y que, bueno, que cada vez sea más eficiente, que cada vez sea satisfaga mejor sus necesidades. Entonces llegará en el momento que con la comunidad también tendremos otra relación, y esa buena relación tiene que ver con el reconocimiento, y ese reconocimiento todos los trabajadores lo necesitamos. Y esa es otra parte de nuestro salario. Para terminar, Jorge, un saludo para todos los compañeros. Yo saludo a todos los compañeros, municipales que hoy debieran tener en cuenta que es una situación y es un acontecimiento importante generar una organización que represente los intereses de los trabajadores. No importa si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esa organización. Entonces, para todos los compañeros, un saludo, un motivo de alegrarnos y de compartir la alegría de tener una organización que representa nuestros intereses, en este caso, donde nosotros pertenecemos, ¿no? Fue Jorge Pichún. Matizamos significado desde lo laboral con la cuestión histórica. Vamos a una pausa y seguimos con más La Voz del Municipal. Muy bien, Jorge, ¿eh? Realmente claro, preciso, y nosotros nos quedamos con esto. Esto es lo que dio origen a La Voz del Municipal. La lucha por el reconocimiento tuyo, compañero, suyo, compañera, para que la comunidad de Zapala valore lo que usted hace. Pero claro, nadie puede valorar lo que no conoce. Por eso estamos empeñados en ATM, en defenderlo y que la comunidad conozca lo que usted hace. Nosotros, como ha visto, venimos con un ciclo de entrevistas. Ya tuvimos unas editoriales sobre historia del trabajo, medio ambiente y trabajo, discapacidad y trabajo. Estuvimos hablando de también de caricaturas, de entrevistas destacadas. Y ahora vamos a abordar un nuevo tema: la estética y el trabajo. Para eso hemos convocado al peluquero y maquillador social Silvio Palacios. Escuchémoslo en esta primer parte. Vea la nota. Estamos con Silvio Palacios. Él es peluquero y maquillador social. Vamos a hablar hoy de estética y trabajo. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis. Buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes. Vos sabés que una consulta muy habitual tiene que ver con la cuestión estética frente al trabajo. Sabemos que esto es importante en absolutamente casi todos los trabajos. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son las consultas habituales respecto a este tema y cuáles son las tendencias que hoy están primando? Bueno, mira, José Luis, principalmente las consultas tienen que ver por ahí con lo que desarrolla cada persona, en qué actividad, en qué trabajo se mueve, ¿no? Porque, bueno, cada actividad como que requiere, digamos, un look diferente. ¿A qué me refiero? No es lo mismo, por ejemplo, el look que puede llevar una docente, a el look que, por ejemplo, puede llevar un oficial de policía. ¿Se entiende? O sea, son completamente diferentes porque, bueno, la docente por ahí tiene más tiempo para arreglarse, lo que sea, mientras que el oficial, una vez que entra en servicio, tiene que tener el pelo recogido, tipo, a
abajo de la gorra, lo que sea, y bueno, y ahí va a estar todo el día. Entonces, por ahí va la, digamos, la tendencia. Esas son las consultas, o la gente que trabaja en una cocina. O sea, de acuerdo a la actividad que realiza la persona, por ahí es la consulta que... Bueno, ¿y te ha tocado atender a municipales? ¿Cuál sería la consulta habitual? Sí, y bueno, por ahí las chicas que trabajan en las oficinas públicas, de hecho tengo varias clientas, a cual les envío un saludo, que trabajan en el municipio, y bueno, y ellas por ahí requieren tener una determinada presencia porque están en atención al público, empiezan, qué sé yo, por ahí demasiado temprano, no tienen el tiempo necesario por ahí a la mañana para brindarse, o sea, un peinado muy elaborado, entonces tienen que tener algún look cómodo, ¿no? Bueno, entonces, en función de esto que vos decís, del tiempo escaso, en función de la necesidad de arreglarse rápido, a ver, 5 o 6 tips relacionados con la cuestión del peinado para una dama. Para una dama. Bueno, volviendo un poquito antes, porque antes me preguntabas por la tendencia, porque también tiene que ver con el tema del peinado. Bien. Hoy por hoy la tendencia indica no a los largos extremadamente largos. O sea, el cabello se usa lo más largo a la altura del busto en la dama. Después se están usando mucho los carrés y está como queriendo empezar en lo que es Argentina los cortos, que antes por ahí la gente no se animaba. Entonces, bueno, de acuerdo al look y de acuerdo al tipo de cabello que tenga la persona, por ahí van a ser los tips. Si la persona por ahí tiene el cabello lacio, no necesita demasiado porque sabemos que, o sea, se levanta y se baña y el pelo va a caer. Ahora, la persona que por ahí tiene un cabello ondulado, que necesita por ahí trabajar un poquito más, ¿a qué me refiero? A brindarle un poquito más de tiempo. También se puede... cuando se ducha, una vez que se desenreda el cabello, se lo seca con toalla, puede usar una crema de peinar o un mousse. Productos texturizantes se llaman, que bueno, precisamente ayudan a modelar el cabello. Lo puede modelar con la mano, con un difusor. Y bueno, las chicas que se animan por ahí un poco más, que son más usadas al pelo corto, también un mousse, algún gel suave, siempre buscando un buen producto. Con los dedos. Con los dedos, totalmente. Sí, hoy por hoy la tendencia es algo muy natural. O sea, tienen que tener un look, pero natural, nada que dé demasiado trabajo. Bien, y a ver, en este sentido... Poder acomodarse, poder darle una forma. Y respecto, ¿cuáles son los looks más predominantes? Si bien estas son las tendencias, ¿no? Sí. En Zapala, ¿cuál es la tendencia puntualmente? Mira, en Zapala tiene, o sea, tenés de todo, tenés variado. Pero tenés clientas muy tradicionales, que, o sea, que tienen su look por ahí de hace mucho tiempo y que por ahí no se animan al cambio. Y tenés la otra clienta que por ahí viene y quiere el cambio, quiere lo nuevo, quiere lo último. Entonces tenés de todo. Pero tenemos mucho cabello largo, cabello ondulado y bueno, en cuanto al color predominan por ahí los castaños, no tanto los colores muy claros, también tiene que ver un poco por la zona, generalmente el color claro es más para el verano, pero hay de todo. Si tuviera, hoy viste que el teñido habitual, ¿qué precauciones hay que tener respecto al mantenimiento sano del cabello? Del cabello. Mira, las precauciones generalmente son, bueno, un buen producto, siempre apuntar a un buen producto. Después de eso, consultar a su estilista, a su peluquero conocido. Siempre es bueno tener la visión de un profesional. Después, sí es necesario hacer un seguimiento al cabello, o sea, una vez que se hace el color, lo ideal es hacer un baño de crema, una nutrición, algo. Y más en este tipo de zona, que es una zona muy seca, el clima es muy hostil para lo que es el cabello. Entonces, como se nos reseca la piel, o sea, el pelo no está exento de eso. También necesitamos, por ahí, mucha más nutrición, mucho más tratamiento y seguimiento que en un lugar con mayor humedad, digamos, en el ambiente, ¿no? ¿Te parece que vamos a una pausa y sí, luego continuamos? No hay problema.
Espérenos, seguimos con Silvio Palacios. ¿Qué le parece, compañera, estos secretitos? La voz del municipal a la moda, brindándole un servicio adicional. Las tendencias, los cortes, los estilos, todo lo que se usa, los tips que necesita. Pero ahora vamos a hablar sobre maquillaje. Cuando veamos la nota, termine la nota, le voy a contar un secreto que seguramente usted no sabe de Silvio Palacios. Estamos nuevamente con Silvio Palacios, peluquero, maquillador social, también docente. Está en este momento dando una capacitación de auxiliar de peluquería en la ciudad de Las Lajas. ¿Cuántos alumnos tenés ahí? Tengo un grupo conformado de 24 alumnas. La verdad que todas con muchas ganas, con mucho ímpetu, siempre tienen ganas de aprender todo el tiempo. Y me gusta, es algo que sale por ahí del día a día, y el interactuar con las alumnas está muy bueno. Este es el curso el de este año, pero este también año. Tuviste de maquillaje. Tuvimos de maquillaje, el primer curso que dimos fue maquillaje social, el segundo curso fue maquillaje y peinado para eventos, o sea, anexamos la parte de peinado también, todo para que la egresada del centro de formación pudiera hacer los dos trabajos, o sea, para algún evento, para alguna fiesta, lo que fuere, o sea, y después estuvimos haciendo todo lo que es la parte de uñas, pero todo nail art, o sea, con dibujos, de diferentes formas, diferentes técnicas de trabajo. Ahora, hemos visto en el tema de las uñas, un trabajo realmente muy bonito, se está estilando, sí, mucho trabajo. Sí, se está usando mucho y es una salida más para por ahí aquellas personas que no saben qué hacer o les gusta, es una salida más, una alternativa más. Hoy por hoy, la estética no pasa nada más que por el cabello, se busca generalmente un look total, se llama, José. ¿A qué me refiero con look total? Peinado, maquillaje, vestuario, o sea, es un todo. Bien, respecto del maquillaje, sabemos que tanto la mujer y ahora transitando el hombre comienzan a usar el maquillaje. ¿Te parece que podamos darle a las compañeras, al compañero, a la gente que está del otro lado, algunos tips importantes, chiquitos, que no lleven mucho tiempo respecto al maquillaje? Color, color base, color de labios, de ojos. Sí, bueno, el tema en cuanto al color en el maquillaje tiene mucho que ver con el tipo de rostro y con el tipo de tono de piel que tenga la persona. Porque si tenemos una piel morena y ponemos un maquillaje extremadamente claro, hay un contraste que no queda bien. Entonces, primer tip, como que el color de base que vayan a utilizar tiene que ser el adecuado y igual o lo más parecido al color de piel natural de la persona. Bien, buenísimo. Respecto a esto, para el cutis, digamos. ¿Para labios? Labios tiene que ver el estilo de la persona. El estilo, exactamente, ¿no? El gusto de cada persona. Y hoy se está usando todo, José, se están usando desde los colores muy naturales hasta los colores estridentes, o sea, flúor se están usando, que antes era impensado por ahí ver una persona a las 10 de la mañana en la calle con un... Y hoy se está usando, la gente se anima. Y además con el marcado de bordes en los labios también. Sí, hay gente que... se marca, que queda bien. El tema del delineado labial, o sea, los bordes prácticamente, se utiliza por ahí más que nada en personas adultas. ¿A qué me refiero con eso? La persona adulta generalmente, la parte de los labios se empieza a arrugar y es natural. Entonces, con el delineado de los labios, lo que hace es que cuando se coloca el labial, ese labial no se corra, o sea, quede en el lugar preciso. Y en cuanto al maquillaje, las líneas que te avejentan, ¿son estas? ¿De qué manera las podemos ocultar? Eso sé, todo lo que es líneas descendentes avejenta. Generalmente, todo siempre hacia arriba, tratamos de elevar. ¿Con esfumado? Con esfumado, exactamente. Manejo con correctores. Totalmente, haces teatro.
Algo hiciste. Sí, bueno. Sí. Bueno, eso generalmente. Y después, bueno, los colores. Los colores como el rosa, el durazno, el pastel, esos colores son colores que dan juventud. O sea, por ahí lo que no tienen que jugar es con los colores extremadamente oscuros si no saben manejar el maquillaje, porque eso endurece mucho los rasgos. ¿Y en los ojos? ¿Los párpados? En los ojos hoy se está usando mucho delineado. Por ahí no tanta sombra, se utilizan por ahí sombras más neutras, y sí el delineado full, delineados gruesos, porque es como que te delimita el ojo, lo resalta, queda muy lindo. Y por ahí un esfumadito más oscuro. Tipo pastel. Exactamente, sí. Exactamente, pastel, rosas, los tonos más, son los más usados por ahí por las personas. ¿En dónde tenés tu negocio? Si quieren, la gente quiere acercarse, verte, consultarte. Sí, con todo gusto. El negocio, yo trabajo con mi hermano en la calle Uriburu 269 de la ciudad de Zapala. Es directamente, estamos de 9 a 12 y de 16 a 20. Por orden de llegada, sí, por orden de llegada. Así que la clienta cuando se decide va y no tiene problema. Compañero, ahora le voy a preguntar por los compañeros, por los varones, ¿eh? Así que espere que ahora le preguntamos. Ahora el varón también se maquilla o se preocupa bastante por el peinado, por el corte. ¿Cuál es la onda hoy respecto del corte para varón? Bueno, en qué sé yo, desde los 28 en adelante. Sí, hoy por hoy, por ahí el público que más se anima es el adolescente. Por ahí al hombre, no mayor, no vamos a decir mayor porque no es mayor, pero es como que le cuesta un poco más, no está acostumbrado, es nuevo. Y ir cuesta, qué sé yo, por ahí por miedo al prejuicio, por miedo al que dirán, es como que cuesta. Pero los chicos adolescentes sí se animan, de hecho ves que van y te piden colores, qué sé yo, fucsia, pero más que nada pasa por el pelo, pasa por el corte. El uso del gel. Sí, siempre hay que tener en cuenta cuando se hace un tipo de corte, ya sea desmechado, la texturización la vas a lograr con un producto. Si vos no te pones producto, el pelo es como que se infla y no. O sea, el producto es lo que detalla, lo que define esa mecha, ese corte que uno hizo. Respecto del cuidado sano del cabello para el varón. Mira, además del baño, de la limpieza del pelo. Sí, no, totalmente. Y por ahí tienen que buscar, cuando usan productos, que no sean demasiado agresivos, que no tengan demasiado alcohol, porque bueno, eso por ahí trae aparejado caspa con el tiempo. Entonces siempre tienen que buscar un buen producto. Lo mismo que la mujer. Por ahí hay que. Y bueno, probar también, ¿no? Porque a veces, yo a mí, muchos clientes me preguntan, ¿y qué me recomendás? Y yo por ahí te lo recomiendo a vos como lo mejor y capaz que lo que yo te. Porque no en todo el. O sea, no todos los productos actúan de la misma manera en todas las personas. Hay gente, me pasa con el shampoo. Me dicen, ¿qué shampoo uso? Mirá, que. Y me dan. Digo, mira, yo la verdad que te recomiendo que vayas probando. O sea, siempre comprate el envase más chico para no gastar, porque por ahí te compraste un shampoo y no te dio resultado. Entonces, cómprate y probá. Cuando vos veas que sentís el pelo como vos querés, como a vos te gusta, ese es el producto. Y generalmente dicen, no, pero después lo usé porque lo cambié, porque el producto que te dio resultado lo tenés que seguir usando. Porque a no ser que cambie la fórmula, te va a seguir dando resultados. Por ahí a veces hay cambios hormonales que tienen. Porque pasa. Y bueno, eso influye por ahí un poquito, pero. Son 2, 3 días, una semana y después pasa. Repetinos, ¿dónde tenés tu salón? La calle Uriburu 269 de la ciudad de Zapala. El teléfono es 424813. ¿42? 4813. ¿Y el horario? De 9 a 12 y de 16 a 20. De martes a sábado, menos los días lunes, que bueno, es uno de los días que aprovecho para dar clases de plaza. Bueno, muchísimas gracias, Silvio. A vos, José. Un saludo a todos los televidentes. Gracias. Gracias. Bien, muy claro. Terminamos redondeando por las tendencias, el tipo de peinado,
el tipo de maquillaje, tips para peinado y maquillaje, algunos secretos para los compañeros. Y le prometí un secreto sobre Silvio. No le quise preguntar en la entrevista porque yo quiero que usted se lo pregunte personalmente. ¿Usted sabía que Silvio es y fue peluquero de estrellas? Peinó a todas las vedettes de Corona, que en su momento estaban con Corona, Abel Guerrero, Capristo, Vives, pero también peinó a Silvia Salazar, a Luciana Salazar, perdón. También a Moria Casán, también lo hizo con Carmen Barbieri. Y hay una persona que seguramente usted también quiere, el ambiente artístico, que lo llama permanentemente para que se vuelva a Mar del Plata y siga trabajando con él. Es Flavio Mendoza. Consúltele a Silvio. Silvio, sé que es bastante humilde y tímido en ese sentido y no lo quisimos incomodar, pero seguramente que a usted se lo va a poder contar. Vamos a una pausa y cerramos La Voz del Municipal. Bueno, está llegando a su fin este programa dedicado al 13º aniversario de ATM. Queremos saludar a cada uno de los compañeros y compañeras, no sin antes reflexionar. Usted sabe, también queremos reflexionar para evaluar nuestras propias prácticas y para mejorar cada día. Les voy a contar un cuento que hoy amerita, pero sé que se lo conté el año pasado, pero igual lo voy a repetir. Se trata de un caballo. Un caballo iba transitando por el desierto, iba transitando por la meseta desértica de la Patagonia. De repente cae un pozo. Cae al pozo y tenía este pozo como 3-4 metros. Intentaba salir el caballo, no podía, insistía y no podía. Hay alguna gente que pasó y se dio cuenta que el caballo había caído. Lo reconocieron como del dueño de aquella chacra. Entonces fueron a buscar al dueño. Le tiraron una soga, lo intentaron enlazar, ayudarlo a subir. No pudo. Nadie pudo. ¿Qué hizo el dueño? ¿Sabe qué hizo? Le dijo, bueno, mátenlo. Pero ¿cómo lo vamos a matar si está re sano, está muy bien? No, tírele tierra encima. Tírele vivo. Pero vivo, ¿cómo lo vamos a matar vivo? No, tírele tierra encima. Yo no quiero verlo, pero tírenle ustedes. Entonces, la gente que estaba ahí ayudándole empezó a tirarle tierra al caballo. Tierra y tierra y más tierra. Y el caballo, cuando le caía tierra, se sacudía, la pisaba e iba subiendo un poquito más. Le tiraba más para hundirlo, para matarlo. Y el caballo, en vez de resignarse a esa suerte de ser tapado por la tierra, se sacudía, sacaba su tierra, la aplastaba y cada vez subía un poquito más, hasta que salió. Le tiraron tanta tierra que esta tierra le sirvió para subir, para salir a la superficie. ¿Qué reflexión podemos hacer en función del aniversario de ATM, compañera, compañero, ciudadana? Ciudadano, ha sido la historia de ATM. Tiraron tierra, usted lo escuchó, Benjamín, ¿no? Tiraron tierra. Todos los que tiraron, compañeros, no compañeros, de otro sindicato, de otros lugares, tierra y más tierra. ATM se sacudió y salió adelante.
y así seguiremos haciéndolo. Seguiremos haciéndolo porque ATM es un sindicato que lucha, es un sindicato independiente, que se preocupa por el trabajador municipal, por vos compañero, por vos compañera, porque estando bien cada uno de los ciudadanos seguramente también tendrá un buen servicio. ¡Feliz cumpleaños, ATM! ¡Feliz cumpleaños, compañera municipal! Muchas gracias por estar allí, los esperamos el próximo lunes.